Bienvenidos, soy Tonion. Sí, sí, ven, ven. Soy Tonion y volvemos a Satisfactory. ¡Bichos! ¡Dejad de venir por mi zona! Me pongo agresivo cuando tengo una motosierra en la mano. Ha coincidido un par de veces que hago ruido y se levanta para arriba y digo, a ver si es que lo escuchan. Pero no, me parece a mí que estos bichos son... hay una cosa graciosa, pero desde aquí no voy a llegar, a ver si... ¡Pum! ¡Sí, he llegado! Esto lo recordaba de la otra vez. Son blanditos y puedes saltar encima de ellos sin que se molesten. ¡Bienvenidos a Satisfactory! Mira, mira, todo lo bonito que está alrededor. No te vayas, no te vayas, ¿eh? Y me pego una hostia. En el último episodio construimos la parte... Tengo que estar atento. La fabricación básica de elementitos de hierro la tenemos ahí muy optimizada y muy curiosa. Las paredes no las miréis, por favor. Esa pared naranja, butanero. Están feas. Tenemos que desbloquear la tienda flipante para poder conseguir el hormigón, las paredes y las cosas buenas y las ventanas y todo eso. Porque así hacer los edificios, si queréis, los hacemos así de... Uy, casi me mato. Si queréis, las hacemos así de primeras, pero van a quedar feos. Más feos que los que hago yo normalmente. Pillar bastante. Vamos a hacer exactamente lo... Oh. Sí, ríete, ríete, porque me he caído. Bueno, al menos estás divertido, te da un masajito en la espalda. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el cobre, allí. Así. Ahí, haremos algo parecido a esto, pero con... le gusta. O creo. Con el cobre, y ahí haremos... ¡Au! Me he roto la pinta. Y aquí haremos algo parecido también con el hormigón. Creación de hormigón a saco y creación de cobre a saco ahí. ¿Por qué ahí? Pues primero, para poder separarlo un poco del hierro y las carreteras y los jardines y una, cualquier otra cosa que queramos hacer por aquí. Y porque ahí abajo hay una de cobre y aquí está la de cobre que tenemos y ahí hay otra de cobre. La verdad es que está más cerca aquella que... Creo que las escogí quizá por su pureza. Normal. Normal, no, son iguales. No lo sé. Bueno, ahí queda bien. Total, tenemos espacio de sobra. Recordad que esto tiene que ser una serie de edificios. Todo eso de ahí tiene que desaparecer. Aquí podemos hacer otra cosita. Pero bueno. ¡Cobre! Tenemos que crear... Esto lo veremos mejor aquí. En el taller. Aquí. Tenemos que hacer lingotes de cobre. Y a partir de los lingotes de cobre tenemos que hacer láminas de cobre, alambre de cobre y cable. Que se hace con el alambre. Es decir, tenemos láminas que salen directamente del lingote, alambre que sale directo del lingote y cable que sale del alambre. No tenemos nada más. Después tenemos rotores. Esto habría que hacerlo una... Vamos a hacer un mini edificio. Haremos un mini edificio dedicado por lo que sale de este primer edificio, que hacemos estas dos cosas, a hacer rotores. Proteína de jabalí, esquirla de energía y el hormigón que sale directo de la piedra. Cobre, lámina de cobre, alambre de cobre, cable. Tenemos aquí la plataforma, eso de ahí lo quitaremos, me parece que uno de los cambios de la 1.0 es que se pueda quitar eso con bombas, antes era indestructible, que estas cosas que hacen veneno, ya lo quitaremos en un futuro. Estas de aquí, estas plataformas de aquí las he ido poniendo para, y hay más por ahí repartidas, para no perder el grid del mundo, por decirlo así, como he visto que a veces cambia, no sé si al cargar la partida o algo. Ya me he puesto unas cuantas plataformas por aquí un poco separaditas, otra allá arriba, lo que sea, con el mismo grid, y así aprovecharlo. Entonces, esta de cobre va a ser tan grande como esa o más. Yo creo que va a ser incluso más ancha. Porque 1, 2, 3, 4, 5... yo le daría de 7 a 9. Y es muy ancha, entonces. Sería... Por defecto no... Aquí tenemos 3. Aquí tocaría... eso es un nodo de recurso. Vale, tocaría esa piedra que se puede volar con bombas también. O podemos adelantar incluso esto uno más. Pero entonces estos serían 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 llegaría por ahí. Y aquí a las malas aún podemos llegar incluso a 2. Y el edificio que se haga aquí en un futuro bonito y majo y que nos guste a todos, puede aprovechar esto para hacer cositas aquí, un puente para llegar aquí o lo que sea. Pero bueno, ya eso ya llegaremos. Vale, un máximo de hasta ahí. No tendría que ocupar más. Yo creo que ocupará... Si esto ha ocupado 5, ocupará 7. Yo creo que sí. 7, 8. Porque este de aquí...
últimamente ya aquí. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese de ahí de largo han sido 8 o 9 más o menos. Ya se metería aquí. No, vamos a intentar irnos un poco más para acá, aquí con los arbolitos y esto de aquí. Así que vamos a intentar que quepa. Borrar. Borrar, borrar. Aquí. Que quepa. Por aquí. Teóricamente, esto y esto están igualados, aunque desde aquí yo no lo veo. Parece que estén todo curvados, ¿no? A ver. Caja. Sí. No, no, es un efecto óptico, qué curioso. Vale, vale. Bueno, vamos a empezar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a las malas nos alargamos para acá. Y necesitamos... no, la enciclopedia. Aquí, pieza. Necesitamos fundir el mineral de hierro directamente en lingotes. Entonces, el alambre necesita... 30 por minuto, no me dice la entrada. Ay, mira, usado en... Ah, vale, mira, mira, espera, espera. Lingote, lingote, lingote de cobre, por favor. ¿Dónde están los lingotes? Lingotes de cobre, aquí. No acordaba yo de esto. Recetas, mira, podemos encontrar o desbloquear 4 recetas más. Usado en, aquí, alambre de cobre y planchas. 30 por minuto. Dime la entrada. 30 por minuto. 1 a 2... Y 2 a 1 a 10 por minuto. No me gusta verlo así, ¿eh? Me gusta verlo como sale en la máquina. Vale, a ver. Un horno fundiendo de esto ya sabemos que saca 30 por minuto. Y esto necesita 30 por minuto y salen 2. Vale, este cuadra. Y este son 10 por minuto, pero necesita 2. Así que son 15 por minuto. Y esto. Vale, voy a hacer los cálculos para esto. Y el alambre se usa en cable, esto de aquí, que son 30 por minuto. Vale, más o menos coincide. No va a ser muy difícil, creo que está bien. No, hay un montón de objetos que no hemos descubierto aún, y las recetitas que tampoco. Me gustaría, a ver, haz clic para expandir. Ah, mira, así, así. 15 por minuto, 30, 2, 30 por minuto. Vale, un lingote produce 2. Y por eso son 30 por minuto. Vale. Pues 15 son... Un horno da para 2 máquinas de alambre. Y en la placa, bueno, la vemos por aquí. La plaquita, esta, expandí. Aquí. 20 por minuto, 10 por minuto. Son 2, 10. Vale. Cálculo. Aparte de las piedras estas que ya volaríamos después más tarde, aquí hay unas pequeñas subiditas. Parece que es todo muy plano, pero quedaría esto aquí en medio y no me gusta nada. Así que vamos a poner un cimiento más encima y tenemos la altura correcta. En vez de ser 1 metro de altura, vamos a poner 2 metros de altura. Perfecto. Vale, vamos a hacerlo de esta altura. No pasa nada por subir 1 metrito más. Vale, estoy haciendo una primera prueba. El primer horno ahí, el segundo horno ahí y el tercer horno aquí. Entonces, esto, bueno, he puesto la torre aquí en el lateral, más fácil. Entra por ahí o por aquí, me da igual, y se reparte. Bueno, este de aquí sobraría. No estoy seguro si necesitaría 3 o 4 hornos. 30 por minuto. Vale, el primero. Vamos a hacer la primera pieza allí, por ejemplo. Vamos a poner el constructor. No, vamos a poner los divisores. Porque... Ay, desde aquí arriba no puedo. Yo tengo que verlo en... ¡Ah! En directo. Si no... A ver, risita, vete para allá. Aquí. A ver, si yo pongo un constructor... Necesitamos para hacer... Vamos a empezar con el hilo, que es lo más sencillo. El hilo. 15 por minuto. 1, 15. Esto escupe a 30 por minuto. Vale. Un horno puede alimentar 2 constructores de estos para hacer hilo y salen 4 por minuto. O sea, 2 y 2 por 2, 4. No está nada mal.
Vale. Entonces, el siguiente. Lámina de cobre, que va desde el lingote directo. Necesito 20 por minuto y salen 10 por minuto. 20 por minuto, podemos meter dos hornos, que son 60, y daría para tres máquinas y lanzarían y harían 30 por minuto. Y así aprovechamos los dos hornos. Vale, pues entonces voy a necesitar un horno más si hacemos así. Porque entonces después necesitamos hacer el cable, sale a partir de aquí, que es con un constructor. Falta una cosa, ¿no? Lámina de cobre, alambre. Uy, me falta algo de cobre. Porque el cable sale desde el alambre sale del lingote, la lámina sale del lingote. ¡Ay! Y ya me he olvidado. Y soy un desastre. Lingote se usa en cable y lámina. Ah, pues no, es esto. Vale, pues entonces con tres nos debería dar. Perfecto. Hemos dicho que dos. Entonces aquí tenemos que meter un divisor. Logística, divisor. Tengo una gana de tener ya el divisor inteligente para poder hacer overflows y cosas así para la tienda. Flipante. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Este va a dividir en dos y aquí necesito un par de constructores. Así, alíneate por favor, ponte en la placa que toca, debe ser así. Uno aquí y otro a continuación en la siguiente placa. ¿Sí? Entonces esto le metemos una cintita por acá y una cintita en modo recto, así que quede bonito, 90 grados, perfecto. Está haciendo de noche. Vale, hay una cintita aquí. Ah, no, allí no, aquí, por favor. Perfecto. Tenemos 30 lingotes por minuto. Y necesitamos aquí el alambre. 15 por minuto de entrada y 15 por minuto. Esto va al 100%. Vale, esto nos está escupiendo 2, 30 por minuto. O sea, uno cada 15. Nos va a escupir en total 4. 4. Y uno lo quiero para guardar y otro lo quiero para hacer cables, ¿no? ¿Será suficiente producción? Porque el cable... El cable... Es... 30 por minuto un cable. Necesita dos alambres. Pide bastante entonces. Cálculos. Cierto, tenéis una... Aquí, con la N, pues abre una barra de búsqueda. En vez de hacer eso que he ido yo ahí, puedes ir aquí y hacer el cobre o lo que sea. Y escribes bien, claro. Y te sale todo. Y además también sirve de calculadora. 1 más 1 igual a 2. Por si necesitáis una calculadora. Que sí, ya os digo yo que si queréis jugar cuadrando los números, vais a necesitar una calculadora. Y la tenéis aquí, en Fix, vuestra herramienta rápida, búsqueda rápida. Vamos a dedicar, como el cobre se usa en un montón de cosas, voy a tener que meter un horno más, me parece, pero bueno, vamos a dedicar entrada aquí. Un horno y dos constructores para hacer el alambre, y un horno y dos constructores, exactamente igual, y así no nos complicamos la vida, y hacemos producción bonita. A ver, ¿estás alineado? No veo la línea. ¿Dónde está la línea? Así está ahí, no se ve ahí donde está el martillo. Un poquito. Uno y dos. Entonces, lo mismo que en el otro. Hacemos un aquí, un para acá. Todo el resto, por favor. Exacto. Y un para adentro. Vale. Y esto va a ser también alambre de cobre. Los cuatro van a ser alambre de cobre. ¿Por qué? Porque después, a continuación, vamos a transformar dos de estos en cable. Alambre de cobre. Y alambre de cobre. Y así aprovechamos el 100-100. Y entonces... ¡Ay! Me atasco. De estos dos, tenemos que hacer cablecito. Vale. Para hacer cablecito... como ya no me acuerdo, lo mejor, mira, lo mejor es poner una por aquí arriba. Y esta va a ser la de los test de las recetas. Para el alambre de cobre, le tienen que entrar 60 por minuto y salen 30. 60 por minuto... Dos alambres cada 60 minutos. Es exactamente lo que produce esto, ¿no?
Ah, no, 2 cada 30. Vale, perfecto, pues ya está. Hay que unir las dos. Hay que unir las dos. Aquí, allá. Sí, vamos a hacerlo simétrico. Bueno, simétrico no, porque si lo verte de arriba he puesto los de esto allí. Bueno, vamos a hacerlo igual, no pasa. A ver. Unión de cintas. Aquí, y lo separamos de la pared. No veo la salida, ¿dónde está? Allí, para adelante. Vamos, y en el centro. Perfecto. Tú, hola, tú, por favor, aquí. Y tú, por favor, aquí, de forma recta, ¿eh? 90 grados, ¿eh? Quiero 90, ni uno menos, ¿eh? Vale, perfecto. Y... Ah, no, 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 ese lo vamos a dejar... Sí, sí, no, no, ese es el alambre directo. Bueno, ya me viene bien unirlo porque vamos a meterlo en un contenedor. El cable es el que tenemos que hacer. Vale, tenemos que hacer exactamente esto mismo aquí. Porque este sí que lo voy a unir a... un constructo. Aquí. No te tuerzas, por favor. Aquí. Constructor. Clic. Así. No sé qué es la motosierra que te calientas. ¿Dónde estás apuntando? Sí, a la perspectiva a veces engaña, bastante. ¿Estás alineado? Sí. Exacto. Brum, brum. Quita, quita. Quita. Está más violento. Esto va a hacer cablecito. Le tienen que entrar dos cada 60. Dos cada 60. Dos cada 60. Yo creo que le va a entrar más, ¿no? Dos cada 60. 2 cada 30. 2 cada 30. Le van a entrar 4. Le van a entrar 4. 4 cada 60. Podría hacer 2. Ah. Sí, podría hacer 2. Necesito tanto cable. Aquí me voy a guardar 4 de alambre. Por cada 30 minutos me lo voy a guardar directo a un container. Y esos 4 de alambre cada 30 minutos. Estoy produciendo una burrada más de lo que necesito. Bueno, el doble al menos. Bueno, ahora lo vemos cuando se encienda. Si no, es sencillo. Quito esto de aquí. Van directamente cada máquina a un constructor de estos. No, es que no, no me cuadran los números. He calculado esto antes. ¡Ah! Prueba y error. Ya lo veremos. Vale, pues esto aquí. Tú puedes quitarte. No, porque me falta uno. Aquí está. Lingotes, por supuesto, como todos. Y el siguiente. Vas a hacer las láminas de cobre. Tienen que entrarte 20 y salen 10. Vale, por eso decíamos de poner dos hornos. Necesito... no cuadras. Ahora. Ah, porque está la cosa esta. Un segundito. Caliza. Ya podía ser un mineral raro aquí al lado de base, pero no, es caliza. We will rock you, ¿no? ¿Cómo era? ¿No os viene esta canción a la mente? Ahí está. Atascas. Vale. El cimiento de 2 metros y lo encajas aquí, por favor. ¿Por qué no quieres encajar? ¿Qué pasa? Aquí sí encaja. No, ha encajado. Lo he hecho bien. ¡Hola! Lo he hecho fatal. ¡Quita! ¿Pero por qué está siendo tan difícil esto? Ah, también porque está la torre aquí, claro. Fuera. A ver. Aquí. No te quiero así. Te quiero así. Así. Ya está. Y ala, para allá. Listo. Perfecto. A la primera. Entonces esto va... Hay que dejar espacio para los constructores, así que dos... Cuando tengáis que poner más de un constructor saliendo del horno, dejar dos casillas.
Porque si no, no, los constructores ocupan una casilla entera y los hornos no. Tú podrías poner el horno aquí. Si esto lo pegas allí al extremo, podrías poner casi dos hornos por casilla y media, incluso por una. No llegaría una casilla y un poco. Así que si queréis tenerlo bien espaciado, son cada dos. Vale, entonces esto lo pondremos ahora después, pero va aquí. Perfecto. Son dos hornos para tres. Vamos a tener que unir y vamos a tener que separar. Pues entonces este no puede ir aquí. Y me refiero a unir. Queremos unir primero lo que producen los dos hornos. Y en el medio, por favor. En el medio. El toc. Sí, está en el medio. Queremos unir lo que producen estos dos hornos primero. Recordar que las cintas MK1 que estamos usando son 60 elementos por minuto y esto da cada uno 30, con lo cual la cinta va bien. Aquí va a salir una cinta completa de 60. Y queremos dividirla, y aquí es cuando a alguno le va a explotar la cabeza, en 3, porque vamos a poner 3 máquinas. Porque eso produce 60 y esto gasta cada una de ellas 20. Entonces esto va aquí, aquí, aquí. Eso sí. No sé por qué ahora se sale de la línea. ¿Por qué te sales de la línea? Y aquí también. Bueno, yo que sé, queda bien, ¿no? Vale, pues ya está, pues así. Otra más aquí. Y otra más aquí. Entonces, este divisor, si puedo subirme encima, por favor. Sube. Ahora. Así. Así. Y así. Esto lo configuramos a láminas de hierro y es, le tienen que entrar 20 y salen 10. La salida no nos importa porque vamos a acumularla en un solo container. No sé que esto se use en otra cosa, pero ahora mismo no. Y entonces son 20. 3 por 20, 60. Que son justamente 30 por 2, 60. Con esto es perfección. Perfección numérica. Qué triste que yo diga que es perfección cuando estoy poniendo 3 constructores. Ya veréis cuando empecemos a hacer fábricas de las gordas. Abandonaré, diré, venga, voy a calcular y diré, lo voy a poner como sea, me da igual. Vale, tenemos, mira, pues no va a ser tan largo, ya podemos cortar por aquí. Me falta algo. ¿Tú qué haces? Ah, tú haces cable ya, sí, sí. Estos dos acumula alambre, estos dos acumula y sale cable. Y estos tres tienen que acumular. Accumulation. Sale un container por aquí, por aquí, por acá. Vale, están separados, está guay. Rota, por favor. Le estoy dando la R para rotar todo el rato. Horrible. Voy a ponerse todos los juegos, ¿de acuerdo? Voy a usar las mismas teclas. Vale, esto lo unimos aquí. Esto lo unimos aquí. Y esto aquí. Normalmente la producción de las máquinas es difícil que llegues al límite de las cintas. La entrada sí, la entrada tienes que tenerla muy en cuenta. Pero aquí vamos a unir 3, pero es que producen 10 cada uno. Nos sobra aún media cinta. Vale, y ya creo que ahora sí que ya podemos empezar a acumular. Y ya hemos terminado. Al menos los objetos que tenemos de momento. Para poner los 3 containers... Ahora, este es el que está más alejado de todo. Pues aquí mismo. Este que esté a la misma línea, alineado con las dos líneas de las 3 líneas que salen por aquí. Y no tenía sentido. Y este por aquí, aquí. Y nos sobra longitud. Vale, nos sobran racholitas de longitud. Perfecto, unimos con cables. Ponemos electricidad. Ahí con cable, unimos con cintas. Ponemos electricidad con cables y deberíamos tener los 3 objetos que queríamos. Maravilloso. Voy a poner los palitos. Ah, atención, aún nos falta algo. En la entrada necesitamos todos los edificios estos. Los estoy calculando una entrada de 120, que es el minero MK1 de un nodo puro. Pero bueno, todos los nodos que tenemos por aquí son normales o impuros. Los normales sacan
120 es justo. 120. No, sacan 60. Oye, ahora no. Oye, ¿cuánto sacas tú? Vaya memoria de pez que tengo. Cobre. Apareces en el mapa. Y tú sacas normal. Vale, normal, pero ¿cuánto era normal? Antes me lo decías. Hago un tío. A ver, uno de estos, que son normales también. Necesito correr más. Hay unas botas, o unos patinetes, o un exoesqueleto. No sé cómo lo habrán dejado. Antes era unas botas, patín o algo así para correr más. A ver si logramos ya llegar a ellas, porque me muevo normal. Normal. ¿Cuánto produces tú? 60 por minuto, exacto. El impuro produce 30, el normal 60 y el puro 120. Entonces, cada edificio de esto va a necesitar dos normales o un puro. Cuando tenemos los taladros de... Estos son MK1. Cuando tengamos los taladros MK2, se doblará. Sacarán 120 cada uno. Entonces, aquí ya podrás solo usar uno. Aquí hemos puesto dos cintas. Hay un taladro alimentando esos dos y un taladro alimentando estos dos hornos. La linterna, así. Ya podremos quitar esta segunda cinta y dedicarla a otro edificio o a un segundo piso si quieres aumentar la producción. Esa es la idea de estos edificios con números exactos. 120 es el mejor número de entrada, múltiplos de 120, mejor dicho, o divisores. Si quieres hacer algo muy pequeñito, pues la mitad de lo que sale, uno de 60, o con un impuro, si tienes un impuro solo, lo sacas así. El impuro 30, que diga. Vale. La idea aquí tenemos un normal, si no recuerdo mal. Y el otro, los otros dos que puedo llegar a traer, si es que los traigo, sí, de momento no los necesito, son normal también y normal, creo recordar. Sí, son los tres son normales. Con lo cual van a producir 60. De momento necesito dos. Voy a traer este y a traer el de allá. Y los voy a meter... Ah, pues debería haberlos metido por aquí. Bueno, aunque está la piedra esta aquí, el chusco este. Bueno, de momento los meteré por allí. Tengo que pensar a ver cómo llevar las cintas por en medio de la ciudad, las carreteras y los jardincitos que habrá por aquí, que no sé cómo hacerlos. Pero bueno, ya llegaremos. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que ahí. Un nodo alimentará esto y otro nodo alimentará esto, este de aquí. De momento, hasta que tengamos los taladros MK2. Así que tú puedes ir directamente aquí, por favor. Y aquí entrará y se repartirá. Vale, un nodo para cada uno. Perfecto. Palitos de electricidad. Un palito cada dos máquinas en cada línea, por favor. He visto en un foro, mirando así cambios de la V1, a uno muy listo, que... Pues a mí no me deja. Que metía los postes aquí encima. No se puede. He visto una captura y el poste estaba puesto encima del divisor y las uniones aquí encima. Puesto ping, así para arriba. Pero no, a mí no me deja. Ubicación de objetivo no válida. Pues o dejaba antes y ahora no. Pero he visto unas fotos así, con el poste puesto aquí, me molaba un montón. Pues nada, nada. Aquí, seguiremos. A ver. Aquí mejor. Uno por aquí. Y otro por acá. No sé si el cable va a llegar tan lejos. A ver. Llegas. Sí. Llegan un montón, parece que no, pero... Vale, este aquí. Y este aquí. Aquí y este aquí y aquí. Están bastante separados, pero no pasa nada. Entonces, el cuarto, la cuarta conexión la llevamos aquí en medio. Aquí, no, aquí, no. Entra, ¿por qué no entras? Ahí, ahora. Perfecto, y esta también la llevamos. Ah, bueno, espera, que aquí hay más máquinas, ¿eh? Esta puede alimentar. Hay que llevar más para allá. Vale, pues esta cada dos. O dos. Uno. Tú vas a tener tu propio poste. Ay, el toque. Bueno, me peleo yo con el toque solo.
Vale, todo esto de aquí lo podemos eliminar. Ha sobrado, no lo hemos hecho tan largo, cosa que me sorprende. Y es que, por muchos cálculos que haga, nunca acertaré. Ah, es verdad que tenemos doble capa absorbente. ¿Hay más? No. Por aquí. Ah, sí, sí, tiene que haber más. A ver, absorbe. Aquí no había. Yo te estoy viendo, ¿eh? Ahora. Dice, aquí no hay y está aquí. Es que, cuando, vale, para esta altura ni siquiera llegó a construirla. Si está muy alto, no se mete por debajo. Yo pensaba que lo construía por debajo igualmente. Bueno, esto ya lo arreglaremos. Hay que, poner, hay que embellecerlo todo. Además, quiero poner otro tipo de cemento. Este cemento es muy de fábrica industrial. Sí, esto es una fábrica industrial, pero hay un, en la tienda hay un cemento que además no gasta placas al construirlo, que es liso. Es cemento como si fuera un suelo de hormigón, sin estas rejillas y sin estas cosas. Y me gustaría hacer decoración. Que esto esté en los bordes así de, por si se desbordan líquidos, pero por dentro cemento normal o al revés, no sé. Vamos combinando cementos. Vale, pues creo que ya debería estar todo. Por aquí, por acá. Tengo ganas de tener el jetpack. Vamos a enchufar esto a la corriente y vamos a ver cómo se nos va la porra a la corriente. No lo dudéis. A ver, corriente. Por aquí va a estar la granja de... Ahí la granja. La bio... Uy, pues aquí no va a ser. Y aquí, pues aquí tampoco va a ser. Vale, vamos a hacer un... cambio. Así. No va a ser porque no había espacio. O sea, no hay espacio para... aquí. Para el cable. Creo que hay un upgrade de estos que se consigue en la MAM. Que es que sean de 6 o de 8. Son más. Vale, pues este lo pongo aquí porque algún día habrán paredes, entradas, puertas y cosas diferentes. Y ahora sí ya me lo llevo al quinto piso. Me lo llevo por aquí. Y lo enchufamos a este mismo. Aquí es... No sé por qué lo veo todo tan parado. ¿Te has quedado ya sin biofuel? No, estás en verde, ¿no? Ay, biofuel de... a un rato. Vale, lo que se ha quedado parado es la generación... Vale, vale, no, no pasa nada, no pasa nada. Vamos bien, vamos bien. Lo que no sé si vamos bien... Vale, de momento veo muchas cosas rojas ya. Vale, porque no tienen entrada, pero... si se encendiesen todas las máquinas, son 124. Y producimos 90. O sea, me falta... energía eléctrica. Cuando todo eso de ahí se encienda, la hemos cagado. Lo que sí podemos hacer es empezar a apagar esto de aquí, que es menos consumo, porque esto está haciendo los cablecitos de cobre. Y ya no me interesa. Fuera. Tú y tú y tú. A la porra. Y tú, pues... Ah, termina ahí. Pues a la porra también. Y a la porra. ¿Y tú qué te has quedado aquí? A la porra. Vale. Y aquí tenemos una burrada de... Bueno, tanto como burrada. Cogerte. Vale, perfecto. Tú. Vete para acá. Ahora lo pongo donde toca. Ey. Cógete el cobre. Y si no, no empiezas a producir. De momento lo voy a llevar... No sé, por aquí de alguna forma. La idea... es tener al... No sé qué está haciendo. Ah, vale. Pues vale. Pues para allá. Ya tiramos para acá. Y... vamos a acercarnos un poco... Ah, ya es demasiada longitud. Aquí hay mucha piedra, pero da igual. Haremos más curvas. Todo esto es temporal. Y haremos un... algún diseño bonito. No sé cómo... No te rías de mí cuando digo bonito, ¿no? Lo sé, que te estás riendo de mí. No hagas tanto clipping, por favor. Aquí. De cómo llevar esto como si fuera una ciudad. ¿Cómo harías por en medio de la ciudad el transporte de materias? Pues no lo sé. ¿Quedase bonito? No lo sé, la verdad. Vale, entonces, el primer nodo lo vamos a meter por aquí. Hubiese estado mejor meterlo por allá. Podemos cambiarlo en cualquier momento, pero ahora quiero ver si esto funciona. Vale, y con esto tenemos media fábrica. Tenemos que traer otro nodo para encender esa otra mitad. Ahora llegará por ahí en algún momento el mineral que viene desde el quinto pino. Y a ver. Rojo, ¿qué te falta a ti? Configuración, vale, tú eres cobre. Amarillo. Rojo. Cobre, por favor.
Amarillo, amarillo es que está sin material. Amarillo, 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 rojo. Tú eres alambre. Tú eres alambre. Ah, no, sin energía. Vamos a ver. ¿Dónde está el poste más cercano? Que quede chachi. Pues no hay ninguno. Debería ser ese. No, pero ese no puedo. Debería ser... Debería ser... Es que los estoy intentando hacer todos iguales. Para después, cuando tengamos paredes y otras cosas, poder hacer planos. Bueno, me estoy adelantando. Aquí. Pensad que soy un loco de la simetría. Que no, pero bueno, pero pensarlo. Vale, ¿y a ti qué te falta? El receta, ¿no? Láminas. No, energía. Vale. ¿Y por qué te falta energía? Sí, yo veo cablecitos por aquí. Ay, quiero volar. A ver. Ah, no, este de aquí. Este y este. Amarillo, 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 amarillo. Vale, perfecto. Pues debería funcionar. Cuando allí, mire, mira, viene a paso de tortuga. Por allí viene el mineral. Desde el extranjero estamos haciendo importación de cobre. Viene desde el quinto pino. Uno de los cambios que han hecho, y creo que lo he ido medio comentando en algún episodio anterior, es el cambio de pureza de los nodos. Y han aumentado el número de nodos. Esto dijeron que lo hacían para obligar a la gente a montar mejores redes logísticas, no afincarse en un solo sitio que haya muchos nodos, sino, por ejemplo, si necesitas hacer... ¡Qué recto ha quedado! ¡Qué bonito! Si necesitas hacer esto, pero a lo bestia, para producir una burrada, pues vas a tener que coger, pues, 4 nodos, incluso 2 o 3 puros, a lo mejor, ¿no? Pues no los vas a tener juntos en una sola zona porque ya no los hay. Antes sí que habían zonas que tenían 2 y 3 nodos puros de un metal, pero ahora ya no. Entonces lo que quieren hacer es que te montes unas buenas redes de camiones. Hay camiones automatizados para transportar, o de trenes o de drones más adelante. Ahí empiezo a escuchar ruiditos. Y han hecho también que los trenes se desbloqueen antes. Antes se desbloqueaban en el nivel 5 o 6, no sé cuál, bastante tarde. 5 creo que era, y ahora se hacen en el 4 o antes. La idea es que hay que montar redes logísticas de trenes, y a mí me atrae la idea. Vale, para ver si funciona, aunque no sea exacto, de momento, antes de ir a buscar el siguiente... Aquí. Perfecto, ha quedado monísimo. Antes de ir a buscar el siguiente nodo, vamos aquí, aunque va a ser lo menos efectivo del mundo y lo más feo del universo. Así. Vamos a dividir la mitad para allá. Solo quiero ver que se fabrica lo que tiene que fabricarse en cada uno y que funciona. Y después ya iremos a buscar otro nodo para alimentar esto mejor. Míralo, va todo a paso de tortuga. Qué bonito. Vale, esas tres ya están funcionando. Y por allí ya veo rollitos de cobre. Hay como un rollito de primavera, pero de cobre. Eso ha funcionado. Y por aquí, vamos a esperar. Ya no nos acercamos ahí. Mientras esperamos, damos un repaso a la parte de hierro, por si alguien no la ha visto. Estamos fabricando tornillacos aquí. Este ruido es odioso. Me he quedado sin corriente. Se encendió las máquinas y a la porra. Tornillacos, palitos o barras de hierro, palitos comúnmente, y superplacas. Está el container a tope. Maravilloso. A ver, ordenar. Dame una. Te devuelvo estas. Vale, gracias. Y aquí también tengo ya muchos palitos encima. Toma, para ti. Y tengo una burrada de alambres. Estamos fabricando estos tres elementos. A ver si desbloqueamos los carteles para ponerlos en esta fábrica, que también produce el 100%. Es decir, lo que entra y lo que sale está calculadito para que sea el 100% de lo que tiene que hacer. No estamos produciendo una burrada, pero para empezar, así, una mini fábrica de hierro y una mini fábrica de cobre. Ahora, cuando traigamos desde lejos el siguiente nodo, nos va y le dé electricidad. Nos va a dar suficiente potencia para empezar, potencia de materiales. No es por falta de biofuel, es por falta de capacidad. Entonces, aquí... Vale, podemos añadir uno más aquí. Así. Y... Salida. Entrada, que digo.
Ah, es un ion y sale para allá. No, ya con... Ah, vale. ¿Y por qué estoy trayendo los de allí? Estos. Fuera. Vale, fuera. Y este, fuera. Y ahora, en vez de un ion, un divisor. Y esto se puede hacer así. Y las flechas. Para aquí, para allá. Vale. Entrada por aquí, y sale por aquí, y sale por acá. ¿Funciona? Ah, pues sí, mira, funciona. Guay. Hay veces... Esto antes no se podía hacer. Tú ponías en una cinta rota, ponías el divisor, el unión o lo que sea, por mucho que te dijera que encajaba, los bichos se quedaban aquí enganchados y no entraban. Funciona, funciona, guay. Vale, pues aquí esto nos va a dar ya sin conexión. Tengo que conectar a la red eléctrica, pero nos va a dar 30 megavatios, que a lo mejor, con mucha suerte, tendremos suficiente. Producción, capacidad, bueno, a ver, vamos a ver. 120, 128, pues no nos va a dar suficiente. Si se encienden todas las máquinas se va a apagar otra vez. Tenemos que hacer el edificio de biomasa ya. A ver, aquí porque no sale nada. Ah, vale, ya sé por qué. Vale, son dos salidas. Porque este... Y este son diferentes. Debería haberlos unido en uno y sacarlo en dos. Sí, está mal. Yo le doy biomasa a este así a manija. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Yo te pongo aquí palitos. Toma. No, palitos, solo tengo uno. Bueno, hay que hacer esto un poco más en serio. Voy a deshacerlo. Y me da rabia porque quería hacer lo siguiente, el edificio este de biomasa. Es importante. Bueno, voy a deshacerlo y hacemos una cosa temporal antes de ir a buscar el nodo de cobre. Quiero dejar esto funcionando. Ali. Bellísimo. Un ejemplo clásico de construcción que no deberías hacer. lo he hecho así rapidito. Ya haremos un edificio bien hecho con esto. Si os fijáis, este edificio, si se hace todo en una sola planta, y aquí solo hay 7 quemadores. Antes teníamos 4, casi casi he doblado. Imaginaros lo que ocupa si quieres meter muchos quemadores. Si quieres hacer un edificio vas a tener que hacer diferentes plantas. Claro, no está encendido. Espera. Está cargando ya por todo. ¡Ay! Hay que darle la palanca. ¡Ay! Vale, a ver, capacidad. Capacidad. Ninguna, claro, ninguna, porque es que no he puesto ni un solo poste eléctrico. Si es que soy el mejor. Sí que deja. No sé por qué no me dejaba allí. Mira qué bonito va a quedar aquí en media hora. ¡Ole! ¡Oh! Precioso. Uno aquí, otro aquí. Y este otro. A ver cuántos hay aquí. Aquí hay demasiadas. 1, 2, 3, 4. A ver. Vamos a hacer una red de espagueti de cables. Por aquí. Por aquí, ay, no, por aquí, arriba, por favor. Vale, aquí, tú vienes de allá y necesito 1, 2, 3. Ah, bueno, no hay problema, que aquí hay otro, vale. Vale, este va aquí. Este, vamos a hacer otra red de espaguetis en este de aquí. Este viene para acá. Ya verás qué bonito va a quedar todo. Aquí. Bueno, pues aquí. No es bueno. Ya os digo. Voy. No aprendáis de mí estas cosas porque os puede dar. Os denunciarán. Básicamente, a ver, tú. A 4 de 4. 3 de 4. Le enganchamos otro palito aquí encima. Que me ha gustado la idea. Lo veo. Palito. Aquí. Y ahora.
palito. Bueno, lo podemos poner directamente ya aquí. Vale, creo que está todo conectado. Rojo, rojo, veo. Espera, veo mucho rojo. Creo que está todo rojo. Esto está amarillo. Esto está rojo. Conectado. Esto no está conectado. No, no, están conectados. Hay veces que esto debería ser más visual, la verdad. Aquí. Un palito aquí. No cabe. En el centro, por favor. Ya que lo estamos haciendo mal, lo vamos a hacer mal, pero con recochineo. Aquí. Este mismo. Aquí ya que ya... ¿Cuántos son? Uno, dos, tres... Pues no va a llegar. Pues otro más. Si fueran caros. Si es que no... Estoy aquí como si fuéramos pobres. Ponte, anda. Ponte. No hay conexiones de líneas varias. ¿Cómo? No hay conexiones de líneas de línea eléctrica vacía. Ah, porque ya está enchufada por ahí. Entonces solo le faltaba... No vea la que estoy liando. A ver, y la electricidad. Venga. Capacidad 180. 132. Vale, ahora a ver. ¿Rojos? No hay rojos, ¿no? No hay rojo. A ver, a mi torre de vigía. Voy plantando las setas estas por todos lados, ¿eh? Ahí he plantado una y otra, otra. Bueno. Ese está amarillo porque está colapsada la salida, supongo. Espero. Y todos van recibiendo, ¿no? Vale, pues ya está. Hojas, madera, biomasa, biomasa, sale biomasa, se une aquí, sale por aquí y aquí se divide en tres. Mira qué bonito queda este tridente. Y esto hace las cosas estas, las galletas de biomasa, vamos a llamarlas. Y entonces las galletas de biomasa entran por aquí, se dividen en tres, se dividen y llega a todos los de esto. Maravilloso, ese está muy en rojo porque asumo que le falta así un cablecito. Con lo cual estamos produciendo 210. Con esto deberíamos tener ya un poco para que esté esa y esa encendida a tope. Aunque esta cuando se llenen los contenedores se parará. ¿Qué más tenemos por allí? La de hormigón. Eso es hormigón que tenemos que hacer la nueva. Yo había pensado hacerla aquí, pero... O la de biomasa aquí. Tenemos que arreglar esto. Quiero hacer también... No sé cómo hacerlo, pero algún tipo de edificio para los minadores o algún tipo de estructura. No sé, no sé muy bien. Lo pensaré. Y esa de ahí para. Cobre. Vamos a buscar el... nodo que nos falta para que eso esté a full. Es este que tenemos al lado y el siguiente está... Ah, es para allá. Pensaba que era para allá. Para allá a 400 metros o para allá a 500 metros. Para allá a 400 metros. 400 metros de cinta. Por ese camino. Venga, pues vamos a ir por ahí. Y así, mira, ya entra por aquí y va a entrar... Va a hacer el recorrido de la tortuga, de la serpiente. Nos vamos de investigación por ahí. Me cojo para hacer un taladro y un montorazo de cinta y alguna cosa más. Y vamos a hacer un espagueti desde allá abajo hasta aquí arriba. Vale, nos vamos de excursión por este camino a territorio desconocido. Ese arco me suena. Si no recuerdo mal, es posible que por allá abajo haya un bioma... No, esa montaña no me suena. Iba a decir que habían geysers y una especie de depresión allá abajo. Y después por allá arriba por las montañas había cuarzo. Pero la verdad es que no me cuadra nada esas montañas. ¿Qué es? Azufre. Bueno, tenemos azufre cerca. De excursión a buscar bichos. Porque van a salir bichos por todos lados. Y yo voy aquí con mi zapper asquerosito. Mira, ahí veo una babosa. Con lo cual tiene que haber bicho. ¿Dónde está el bicho? Ahí está el bicho. ¡Bicho, bicho! ¡Jabalí! ¡Las pitas! Nada, que no voy a conseguir saltar. ¿Pero qué haces? ¡Abusón! ¡Ven aquí! Yo antes sabía saltar así, darle a esa, pero no me sale ya, ¿eh? A ver. Mío. Babosita, ven aquí. Bien, este ruido raro también, ¿eh? Vamos por aquí abajo.
Cogemos pistachos. A lo mejor es allá arriba, Pobre. Es allá arriba. Yo pensaba que era por allí. Me voy a quedar con las ganas de ver qué hay allá abajo, Bueno, a lo mejor lo vemos desde allá arriba. Vamos a coger alibayas. Tira, tira para arriba. Desde luego los gráficos son bonitos, El juego está bien, bien hecho. Ah, aquí está la otra de caliza, que es normal, perfecto. Ahí arriba hay algo. Vamos para arriba, a ver por aquí. Ahí hay... Oh, esto es cuarzo. Aparte de haber allí una babosa. Esto es cuarzo, ¿no? Cuarzo bruto. Pues me lo llevo. Para la investigación. Mineral cristalino desconocido. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Vale, tenemos algo más para investigar en la MAM, perfecto. Todo lo que se investigue en la MAM es importante. No me digas que está ahí en medio. No, está ahí. Ahí arriba, no, por favor. Ah, bueno, ahí arriba está eso. Yo quiero cogerlo. Aquí está. Bicho. ¿Cuántos hay? ¿Uno? ¡Bicho! ¿Dónde estás? No te veo. Mentira. Que también el taser este es lo peor. A ver, esto es un nodo normal de cobre. Maravilloso. A picar. Venga, a cantar conmigo. We will... ¿Cómo era? We will rock you. No, falta una letra por el medio. Vale, tenemos que ir hasta allá. Ah, yo soy muy inteligente y no me he traído ya la electricidad. Voy a haberla traído ya mientras venía. ¿Qué por aquí abajo? Yo juraría que ese es el bioma de los geyser, pero es muy diferente, lo han cambiado bastante. Está guapo. Allí hay más azufre. Tenemos que ir a dar un paseo. Ahora mismo es que estoy poco equipado para dar un paseo largo. Porque estos bichitos son pequeños. Cuando salgan los bichitos grandes con el taser este... No sé yo. Bueno, a ver. Taladrito, apunta hacia allí, por favor. Perfecto. Electricidad, tú. Ahí arriba. Ahora. Vale. Y tú tienes que sacar 60 por minuto. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ir poniendo alguna cosita así para ayudarnos. Ya de forma temporal, ¿por qué no? Sí mismo. ¡Tata! ¡Me cago en! ¡Ahora! ¡Pinta! ¡Vámonos! Sí, eso que es. Ahí hay un nodo chungo. Espera, si la pongo así, va a clipear todo el suelo y me da todo. Y por acá. Tenemos que ir detrás de esa montaña. Vamos a bajar por el camino este. Por acá. No nos olvidemos de la electricidad. Vamos a ir perdiéndola ya también. Aquí, por favor. Poner los postes de electricidad son una forma de transporte también. Hay una herramienta que aún no hemos desbloqueado que te permite ir por estos cables, como si fuera una tirolina. Hacia arriba no, pero hacia abajo. Puedes ir. Bueno, hacia arriba también podías ir con. Me parece que la tirolina tenía un motor o algo así para subir para arriba. O sea, tú estás ahí abajo y por este cable podemos subir hasta aquí. Tengo ganas también de desbloquearla. Tenemos que mirar a ver qué necesita. ¿Es demasiada altura? Vale, pues vamos a poner cintas verticales. ¿Cómo era esto? Así, pero hacia abajo. Así, y ahora gira. Eso. Así. Y desde ahí ya... ¡Ah! Me caigo. ¿Y desde aquí ya puedes? No.
Ah, sí, era, vale, era el ángulo. Ya me extrañaba a mí. No quería subir a la cinta. Me he roto las piernas. Chorro hoobies. Llegamos. Ahora es hacer un espagueti de cinta hasta el infinito. O sea, hasta allí, hasta la base. Y lo tenemos hecho. Y viendo, mira, setas luminosas. Brillan un montón. Pero no hay cueva, ¿no? Aún no hemos visto las arañitas. Son muy majas ellas. Y hay de varios tamaños. Pequeñitas y monstruosas. Hasta aquí. A ver las setas. Ah, sí, 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 que es una cueva, sí. Y es de noche, justo cuando le gusta salir a las arañitas. A ver, un segundo. ¡Bum, bum! No salgáis, ¿eh? Micelios. Exacto, ya sabía yo que me faltaba por encontrar algo. This fungus-like flora does not seem to show much potential for use. However, its mycelial network is worth further investigation. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Vale, ya sabemos que aquí hay micelios. Ahí dentro tienen que haber unas cuantas arañitas. Ahora mismo no tengo ganas de verlas. Vale, estamos por aquí. Y ahora simplemente voy a seguir esto. Voy a conectar ya la electricidad para que aquello empiece a minar, porque va a venir el mineral, ya sabéis, al ritmo de un caracol con un vago o con reuma, como queráis llamarlo. En algún momento empezará a llegar mineral para acá, si no me he equivocado. Y esto lo voy a llevar hasta allí, siguiendo esta línea de espagueti. Ahora va a ser un espagueti doble. Muy bonito. A ver, mientras llega el mineral de importación del país extranjero, porque va a tardar en llegar, vamos a ver si podemos investigar alguna cosa más. Esto necesito esta pieza de animal, esta pieza de animal, esta carne de animal. Estos son arañas, me parece. Y esto es el escupidor. Solo, aquí en esta zona solo me encuentro jabalís. Vamos a tener que viajar a encontrar esto. Tecnología alienígena, hemos la esfera de Mercer, ya está. Y aquí necesitamos algo, que no sé lo que es esa caja amarilla. Y esto, y esto. Esto debe ser el mineral alienígena que está por ahí, pero hay poquitos nodos, habrá que encontrar uno. Y esto que no sé lo que es. Recuerdo que estaba, pero no hemos visto ninguno aún. A mí me suena haber visto esto en la partida del juego anterior. El caterio. Caterio lo hemos investigado ya, pero necesitamos 50 más para el lingote, para empezar a investigar. Y esto es importante. Esto es lo que os digo yo de ir por los cables, la tirolina. Con esto... Ahora, puedes viajar por los cables. No es que vayas muy rápido, pero para salvar alturas va perfecto, porque pones un palo arriba y un palo abajo y lo puedes hacer a distancia y con la tirolina subes. En vez de tener que hacer cimientos, ni escaleras, ni nada. Con la tirolina es un momento y esto es para un arma. Esta línea de aquí es importante. Aquí hay calidad de vida. Son avances de calidad de vida muy bestia. Así que vamos a tener que ir a buscarnos un de esto de caterio, aunque sea para traer caterio a mano y fabricar o hacer alguna cosa temporal. Micelios, esto lo acabamos de coger ahí en la cueva. Investigar. The mycelial networks of these fungi possess unusually resilient hyphae, which show potential for making a strong but lightweight natural fabric. Additionally, it has similar medicinal and pest control applications to mycelia on Earth. Vale, pues podemos usarlo para hacer tela. Con más micelios y biomasa hacemos tejido. Aquí hay micelios y no sé qué. Algo, una pieza de rotores, una pieza de no sé qué. ¿Y esto qué es? Modificación celular tóxica. Novelisco de gas. Novelisco son granadas, son explosivos. Vale, es para hacer explosivos de gas. A los animales, supongo, para matarlos. Y esto de aquí. Vale, pues los habrá que volver a la cueva esa en algún momento, coger aunque sea más micelios para la tela. Y con la tela creo que podíamos hacer un paracaídas y alguna cosa más. El paracaídas también iba muy bien. Nutrientes, no he encontrado los parasoles estos. O el bacon, no he encontrado bacon, tenemos que ir a buscarlo. Electrobabosas, tengo que encontrar una electrobabosa amarilla. Y tengo que fabricar una célula. Esto podemos hacerlo, esto es el overclock. Esto sí podemos hacerlo. Esto va aquí en el taller. ¿Dónde se fabrica? Creo que podemos hacerlo. Acabamos de coger una babosa. ¿Dónde está? Aquí, la esquirla de energía que se hace con la babosa. La fabricamos. A
Vale, perfecto. Las esquirlas de energía son para hacer overclock en las máquinas, pero la función en sí de overclock no la tenemos desbloqueada. Y eso está aquí. Producción acelerada. Vale, ahora os enseño lo que es. Venga, da, explícame qué es. Overclocking development completed. Power shards can now be inserted into all buildings to increase input and output speed. Underclocking is also possible. Note, power consumption of overclocked buildings increases exponentially. Sí, meterle una cápsula de estas a las máquinas hace que gaste una burrada de electricidad, pero también le puedes bajar la producción, underclock. Y eso a veces va bien. O sea, no siempre te interesa que saque 30 por minuto, a lo mejor te interesa que saque 20 por minuto. No hace falta gastar tanta electricidad y tanto material si no lo vas a usar. Y le puedes hacer underclock con las cosas estas. Tenemos que encontrar una babosa amarilla para seguir. ¡Cuarzo! Lo hemos encontrado. ¡Investigar! Este también es importante, este hilo, este árbol. ¡Ada! ¿Qué es esto? The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz, with uniquely large and flawless crystals, normally only found in synthetic quartz. The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. Vale, comunicación, bueno, como parecido aquí. Esto es sílice, necesitamos más cuarzo. Esto es cuarzo molido o cristales de cuarzo. Nuevos productos en la tienda. Si no recuerdo mal, esto te desbloquea los cristales o las luces. Bueno, algo que tiene que ver con ser transparente, ¿no? Con mineral transparente. Y esto es muy importante, el exoesqueleto. Con esto corres y saltas más. Esto es muy, muy importante. Me parece que antes, esto era lo que os he dicho antes, que eran como botas patines, no sé cómo se llaman. Ahora lo han llamado exoesqueleto. Necesitamos cuarzo. Vale, pues si cogemos cuarzo por ahí necesitamos bastante. Primero desbloquear esto, hacer 50 sílices y 10 marcos de esos y lo podríamos hacer. Inventario y varillas para la pistola. Y el azufre lo hemos desbloqueado ya, pero nos falta carbón para seguir desbloqueando más. Y no he encontrado ni un solo trocito de carbón. Carbón no tardaremos mucho en ir porque es el siguiente tier de electricidad. Vale, vamos a ver si le ha dado tiempo a llegar la importación de minerales que he pedido en el país vecino. ¿Cómo vamos de electricidad? ¿Vamos bien? 210, 137. Vale, vale, vale. Tienen que haber máquinas paradas. Ah, bueno, claro. Media fábrica de esas está parada esperando que llegue el minero. Ah, ya ha llegado, míralo. Vamos a subir a nuestra torre de vigía preferida. Perfecto. Ahí está, ha quedado precioso, fijaros, precioso. Y vienen por allí los dos espaguetis largos, ya lo arreglaremos con camiones. O sí, lo primero serán camiones. Y esta zona de aquí, esta carreterita de aquí, molaría hacerla con camiones. Hacer una carretera y una forma de subir arriba a los camiones, que carguen y que bajen y vengan con el camioncito por aquí por la ciudad y descarguen. Y sí, me molará, molará, molará. Vale, pues ya tenemos aquí, entran 60 en estas dos máquinas y 60 en esta, y deberían estar produciendo al 100%. Y por allí... una uña. Por aquí... salta, salta. Con los patines esos, con el exoesqueleto, llegaríamos a saltar del todo. Tenemos ya las cosas estas. Maravilloso. Y... los cablecitos. Maravilloso. Me llevo un stack al menos de cada uno. Y los cables estos, que antes he traído yo un montón de alambre. Y así. Ordenamos... tengo un stack al menos de cada uno. Vale, pues con esto tenemos las tres cosas básicas de cobre y de momento no tenemos nada más desbloqueado. De cobre no hay más. Faltaría hacernos el edificio de biocombustible, tanto la producción como el quemarlo, o sea, como el generar energía, básicamente un edificio para generar energía, y el edificio del hormigón. De momento tendríamos todo. Y tenemos que seguir desbloqueando hitos allí porque el objetivo del ascensor me pide la primera, son placas reforzadas o no sé qué. Y eso ahora mismo no podemos ni hacerlo siquiera porque no lo tengo desbloqueado. Y cuando tenga las bombas, os voy a bombardear hasta que no quede nada. Feos. Además es bastante venenoso. Mira, que ya me está quitando vida. Son como, no sé, algo asqueroso que suelta un moco verde y un humito. Y quita bastante, ¿eh? Quita un cuadro entero cada 2 segundos o algo así. Caca. Bueno, hemos hecho la producción básica de cobre.
Y la producción básica de hierro. He hecho varias vistas panorámicas por si queréis copiarlo. Yo creo que es bastante bonito. Y cuando podamos meterlo en un edificio bien puesto, quedará mejor aún. Estamos yendo un poco lentos en esto de hacerlo bien, pero esto después nos va a acelerar un montón. Si vamos automatizando más o menos eficientemente, o sea que vamos produciendo un mínimo por minuto que está bien, de los materiales básicos, después aceleraremos una burrada. Así que espero veros en el siguiente episodio, donde haremos, supongo que el concreto, que va a ser bastante sencillito, y haremos unos cuantos niveles del ascensor para ir desbloqueando más cosas. La biomasa de momento así puede tirar, pero hay que hacer un edificio que esté bien para energía. Y no debemos tardar mucho tampoco. Darle al me gusta, por favor. ¿Os gusta lo que estáis viendo hasta ahora? ¿Queréis seguir viendo cómo un torpe que no sabe nada intenta hacerse el experto y os dice que esos son edificios, pero en verdad estáis viendo una superficie plana que no se parece nada a un edificio, pero él os dice, imaginaros un edificio con cristales, luces y cosas bonitas? Pues en el siguiente episodio más. Uy, aquel ha salido corriendo por ahí. Algo le ha asustado. Volveremos. A esto hay que ponerle el nombre, ¿eh? Pancho. Globo. No. Uy, al final no subí a coger la pelota esa. Bueno, es una esfera de Marcel, me parece. De Mercer o Mercer. Vamos. El cocinero de los espaguetis se despide. Hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, es gratis. O suscríbete para ver más vídeos.